En el norte grande de Chile, se extiende una arenosa e infinita pampa de miles de kilómetros. Es el árido desierto tarapaqueño. Aquí no llueve y no se puede producir alimentos. Las temperaturas son extremas e insoportables. Fue, sin embargo, durante siglos, el escenario de grandes gestas humanas. Algunas son muy recientes. Aquí el hombre apostó a poblar el desierto en la conquista del salitre. Apostó a convertirlo en un vergel, utilizando los escasos cursos de agua. Apostó a construir su historia con la fuerza de sus tradiciones religiosas y espirituales. Esta era una partida muy furibunda, furiosa, alrededor de esta pelotita. Y ahí, de repente, uno recibe una patada, algunos a pata pelada, otros con zapatos, y se producían las peleas, las grandes mochas de pelea entre cabros, colleras de 5 o 10 colleras, tiro peleando. Y así son los recuerdos que tengo yo a la vista. Y encontrar esto ahora, en este momento, en este pleno desierto desarmado ya de la oficina Ramírez. Son los recuerdos. Viví aquí hasta 1914. De ahí ya nos salimos para otra oficina a trabajar con mi padre. Mi fecha de nacimiento es 1907, el 29 de julio. Los estanques esos de elaboración de salitre no existían en esa época en rejas. Muchos obreros se quemaron ahí, las piernas hasta le causaba la muerte, porque se hundían en el caliche hirviendo. Se perdían ahí en el caliche hirviendo. Entonces ese obrero era para la muerte, ¿no? Esos eran los derripiadores. Después el grupo de cargadores de salitre. Ese era un grupo de 6 o 8 personas que trabajaban de la 1 a 2 de la mañana hasta las 10, 12 del día, cargando o llenando los sacos de salitre, que eran de esa época 100 kilos cada saco de salitre. ¿Estas botellas, Julio, de qué eran? Estas botellas eran de agua que usaban los señores ingleses, ya sea para beber o preparar sus bebidas de whisky o coñac. Por eso esta botella es una reliquia, una antigüedad. Consérvela, porque dada la marca que tiene y la que esa es agua importada. Sí, pues este es el bar de salitre, el tiempo de los ingleses. Había mucho dinero, ¿no? Sí, de lo que se cuenta, sí. Los ingleses estaban aquí en forma masiva. Y esta calle era siempre ha sido uno de los centros de Iquique. Este es el viejo Iquique, una cosa así, ¿eh? La arquitectura tradicional de Iquique se desarrolla durante la época de esplendor del salitre entre 1880 y 1920. Cuando en La Pampa 50.000 obreros extraían el llamado oro blanco y producían más de la mitad de los ingresos del país. Thank you.
Esto es una calicera que tiene una profundidad de como 3 o 4 metros. El caliche bueno está acá abajo en profundidad. Entonces aquí, como pueden apreciar, a todo sol, cómo trabajaba el obrero, el calicero. ¿Y lo que hacía? ¿Se metía adentro? Se metía adentro a sacar la costra, el buen caliche, ya sea el caliche blanco o la costra buena, con ley de 12% mínimo. La primera campana la tocaban a las 5 de la mañana, la segunda a las 5 y media, ya que era prevención para que el obrero ya empezara a caminar a su trabajo. Se empezaba a trabajar a las 6 de la mañana, hasta las 12 del día, 11 del día, perdón, hasta las 11 del día. A las 12 nuevamente ya había que estar trabajando, todo el personal de maestranza y personal de elaboración de la planta de elaboración. Esta es la planta industrial de la oficina salitrera Santa Laura. Funcionó entre 1872 y 1960. Muestra la oficina aire. La espiga de 12 pulgadas, pino Oregón. Era como se levantaban antiguamente las plantas de elaboración de salitre. De toda la oficina del sistema Chan. Estamos sobre los cachuchos, los cuales se llenaban de caliche. Esto tiene una temperatura más o menos, cuando ya entraba a trabajar el hombre, por lo menos tendría esos 40 grados o algo más. Por esa razón, el derripiador usaba unos zapatos con una suela de casi de 10 centímetros o 12 centímetros de grueso y con doble media de lana, amén del pantalón, para protegerse de la calor. ¿Mucho calor así? Mucha calor. Se va arriba de 40 grados y trabajaba con el torso desnudo, por lo general el derripiador. Algunos operarios que se quemaban porque se apoyaban a los tubos, de que estaba pasando vapores. Y algunos perdían la mano, otros los pies, en fin, algunos morían quemados dentro de los cachuchos. Y después del año 25 para adelante, recién hicieron rejas de fierro sobre los cachuchos. Entonces ya se evitó un accidente más. Aún quedan recuerdos de esa época gloriosa. Dueña de grandes salitreras, la colectividad española mandó construir el Casino Español. Thank you.
La crisis de 1930 y la invención del salitre sintético terminaron con las oficinas salitreras. El desierto volvió a su silencio. Arriada en general es una agua turbia, lechosa, mucho sedimento y con mucha fuerza. Fíjate en este momento la gran cantidad y profusión de rocas que hay acá. Ya la arriada aquí ha venido con fuerza. Estas riadas se producen una vez cada 80 años, una vez cada 50 años. La última riada grande que hubo en este sector fue el año 1972. Y estas rocas son de riadas anteriores. Aquí la riada ha traído bastante fuerza. Se observa por estos bloques más o menos grandes que tienen hasta 60, 70, 80 centímetros de diámetro. ¿Ah? Acá en este momento vamos al lado de un cauce pequeño. A este otro lado también tenemos cauces. Entonces, cuando se produce una riada, primero se llenan estos cauces. Cuando es mucha la fuerza, entonces el agua ya no viene por aquí, sino que viene por toda la pampa. Como un tremendo... Una riada. Las riadas o crecidas súbitas de agua son muy esporádicas. El agua para el hombre y la agricultura proviene de escasas vertientes y socavones. Con el fin de extender los cultivos, los españoles hicieron construir durante los siglos XVI y XVII cerca de 15 socavones. Los socavones, técnica de origen árabe, son galerías excavadas en la roca que se extienden en el subsuelo del desierto siguiendo el curso de las napas subterráneas. El socavón Santa Rosita, que cruza bajo gran parte del oasis de Pica, tiene más de 2.000 metros de longitud. La gradual captación de agua se acumula en un canal central que la conduce a la superficie, donde es almacenada en estanques llamados cochas. Las cochas más grandes de Pica, en uso desde antes de la llegada de los españoles, son las del Resbaladero, Las Ánimas, Miraflores y Concova. Todas provienen de vertientes de aguas termales. Pica es un oasis situado a 110 kilómetros de Iquique y cerca del pie de Monte Andino. Tiene 1.800 habitantes y 350 hectáreas cultivadas. Fue un gran asentamiento agrícola de las culturas indígenas tarapaqueñas. Se convirtió más tarde en estación obligada del Camino Inca y de la Ruta de Diego de Almagro. Durante la colonia, llegó a ser un importante enclave español. Los oasis piqueños han sido el escenario durante milenios de la epopeya del hombre y su lucha por el agua en el desierto tarapaqueño. Señora Hortensia, ¿cuándo está de cumpleaños usted? Yo luego voy a tener 100 años. ¡100! A mí me parece mentira, no puedo creer. Porque me siento igual cuando tenía 80 años, 70. Lo único que... ¿Qué huesos humanos van a aguantar 100 años? ¿Usted nació acá en Pica? Sí, nacida acá, pero criada fuera del pueblo, en Iquique, en las salitreras. En las salitreras permanecí muchos años. ¿Pica producía mucha fruta, verdura para las salitreras? Sí, claro. La guayaba, el mango, de cítricos, naranja, limón, pomelo, tremendos pomelos, dan una
cosas que se llaman limas, de la familia de los citrus. Es más para remedio que para otra cosa. El jugo es un poco dulce, agridulce. Esta agua de la vertiente al Tabaladero tengo cada 14 días. Tenía antes una otra vertiente aquí. Esa se secó acá. Así que con esa agua yo tenía de más para. Ahora me falta. Tengo una plantación más o menos como cerca de como 500 naranjos, entre grandes, productivos y no productivos, 500. Hay problemas de regadío por todo este sector acá. Por lo que aquí, como el agua está compartida según los derechos de cada uno, entonces hay gente que en realidad sabe que no tiene agua ahora en este momento. Así que se está auxiliando con lo mío, con lo de mi hermano, con todo lo que tenemos agua cada 14 días. ¿Usted no siente temor? Pero lógico. Cualquiera, en este caso, que este es el sustento de uno, hace caso a la vertiente del Rajaladero, se seca todo acá. Automáticamente se seca, sabe que Miraflores con Cuba, porque esto parece que es una sola napa de agua acá. Claro. Esto ya sabe que vendría a ser un colapso. Por eso es que estamos poniendo a la prospección de agua del Codelco aquí en Laguna de Huasco, porque iban a hacer este sondaje profundo para la extracción de agua para los minerales. Yo quisiera recordar en ese momento en qué año fue. Porque faltaba agua en Iquique, ordenaron matar. Yo digo matar, para mí no hay otra palabra. Aniquilar un valle con gente, con seres humanos como nosotros, con todo el derecho a la vida. ¿Ah? Porque al cortarles el agua ese valle que está al lado de Matilla, si ustedes lo vieran, es una franja profunda, larga, ancha, grande. Y al saber que todo eso estaba habitado con seres humanos, hay una cosa, al menos yo, que lo he visto cuando era niña, veía cómo era ese valle hermoso. Había gente, había niños, había vida. Y al poco tiempo fue nada, porque le cortaron el agua a ese valle para llevar el agua a Iquique que faltaba en esa época. Matilla era mucho más importante antes. Se habría unido con nosotros, Matilla. Pero por esa razón, por el contrario, le cortaron los viñedos. ¿Ah? Se aniquilaron, murieron por la falta de agua. Viñedos que un día tuvieron fama en Europa. Nadie lo sabe. Muy pocos son los que saben que las uvas que se cultivaban en estas tierras, en este oasis, lograron en una exposición en Francia sacar el primer premio, medalla de oro. El padre de mi esposo fue uno de ellos, porque eran viñedos antes dulces y producían vinos dulces, riquísimos. Medina Hermanos, mi esposo tiene la etiqueta como recuerdo. Y yo cuando veo eso digo, Dios mío, lo que pudo haber sido todo este lado, haber crecido Pica, haberse juntado con el valle Matilla. Por el contrario, le cortaron la vida. Esto fue construido más o menos en 1640 y tanto, me parece, ¿no? Perteneció a don Constantino Medina, mi abuelo. Para poder iniciar una vendimia, que se llamaba, se cortaba la uva, se extendía en terrenos en la chacra, se esperaba el cuarto menguante de la luna para espolvorearle yeso molido. Después de 3 días, se acarreaba aquí en capachos de totora al lagar. Aquí se vaciaba la uva y formaba una cuadrilla de seis personas. Se pisaba la uva con unos cantos, que en este momento no podría repetirlos, y comenzaba a vaciarse el jugo de la uva a la piquera, que es esta que está allá.
Yo pisé uva cuando tenía 13 años. Mi abuelo me obligó para que aprendiera, me decía. ¿Y cuánto duraba todo el día? Esto se hacía aproximadamente unas 5 o 6 horas, ¿no? De pisa. La gente descansaba, regresaba, terminaba. Esto tenía que hacer de un solo corrido nomás, incluyendo el funcionamiento de la viga, de la viga. ¿Esta viga que hizo usted? Claro. Hacía el papel de una prensa. Se sacaban el borujo, que se llamaba, y se colocaba en aquella zona, y después se trabajaba con el torno, se subía la viga hacia arriba y se comenzaba a bajar, y ese estrujaba totalmente todo lo que había de gotas de vino en las uvas. Este se llamaba el lugar de las piruleras. Aquí el vino quedaba envasado y se tapaba después con unas tapas redondas, quedaban herméticamente tapados y se esperaba mínimo un mes para que el vino se aconchara y se trasvasijaba, era el nombre que se le daba, porque ustedes verán acá, siempre hay una vasija muy cerca de la otra. Entonces se sacaba el vino, se trasvasijaba y el concho se llevaba para producir en otras partes aguardiente. ¿Y por qué se acabó el vino? Se acabó el vino porque se secaron las chacras cuando nos quitaron el agua. Casualmente yo vengo en este momento llegando de Iquique, he estado en la gobernación, que seguimos defendiendo las aguas del pueblo de Matilla. Secaron las viñas acá, se llevaron las aguas a Iquique, y eso perjudicó totalmente todas las plantaciones de viña. Tarapacá no fue siempre un territorio desértico. Hace 100 millones de años, grandes selvas y húmedos pantanos cubiertos de helechos permitieron otro tipo de vida. Estamos yendo ahora frente a la formación, a una nueva formación que se llama Empexa, que está sobre los sedimentos jurásicos. Y esta roca negra que se ve al frente, al otro lado de la ladera. ¿Estamos próximos a llegar a la huella de los dinosaurios? ¿Cambio? Próximos a llegar a Chacarilla, se llaman Chacas de Chacarilla. Y de ahí, 3 kilómetros, 4 kilómetros más arriba, está la huella de dinosaurio. Las huellas sicas pueden corresponder a un cuadrúpedo. Ya no es un dinosaurio que camina en dos patas, sino que en cuatro patas. En cambio, estos otros, las huellas grandes, que podrían corresponder a un tiranosaurio o un iguanodón, porque ambos saurios son triangulados y caminaba con sus patas traseras, nada más. ¿Por qué la pared está en vertical ahí? Porque ha sufrido tectonismo y ha sufrido plegamientos. Entonces todo esto, cuando las huellas fueron implantadas en el piso, en el suelo, era un suelo fangoso, blando. Y probablemente estos dinosaurios ya están en su proceso de extinción, porque se ven huellas que están dando girando, y cuando estos dinosaurios están girando, están perdiendo su sentido de orientación. Entonces ellos pisaron en este fango,
y posteriormente ese fango fue cubierto por arena más fina y por otros sedimentos que lo fueron cubriendo hasta que se posó sobre ello una gruesa capa de sedimento, posteriormente en millones de años. Y estas huellas quedaron abajo implantadas. Ahora, después de eso, de esos episodios, todo lo que era horizontal fue plegado, se formó la cordillera de los Andes, y al formarse la cordillera de los Andes, donde estamos nosotros ahora, estos plegamientos, o sea, quiero decir, estos sedimentos horizontales pasaron a ser estos estratos así inclinados. ¿Qué paisaje había en ese tiempo acá? En ese tiempo era un paisaje de selva. Había sido una zona de, media lacustre. De lacustre con helechos, con grandes helechos y alimentación para estos tipos de herbívoros que cada uno se comía, digamos, unas 5 toneladas o 2 toneladas diarias. ¿Ah? Por lo menos. ¿Qué tiempo esto es del Jurásico? Esto es del Jurásico superior y Cretácico inferior. Digamos, comprendido entre los 150 a 90 millones de años. La que más luz le he puesto, la de un amigo, que le puse 300 luces, pero ya la última luz ya no quería ponerla, porque 300 luces, imagínate, poner en una máscara, es bastante, por decirlo, enfermante, como se podría decir. ¿Las máscaras las hacen ustedes también? No, esas las traen de Bolivia. Todo el año le pongo luces a máscara. Muchas veces le pongo a amigos, otros conocidos. Por lo que hago también bailo en la de Olada. Bailo en la de Olada con mi hermano. Yo soy oso. También bailo de Quirquincho. En la de Olada de San Lorenzo. Te podría decirte que es bonito bailar. Es bonito bailar. Bueno, hay que estar ahí para poder sentirlo. Es decir, esto se vive así, esto se trata así. Hay que estar ahí. No puedo describírtelo. Iquique, 6 de agosto. Temprano en la mañana comienzan a juntarse bultos, camas, cocinas, bailarines, músicos, familiares y devotos para salir todos juntos hacia la quebrada de Tarapacá. Van a la fiesta de San Lorenzo. Sí, se la llevo. ¡Ay, ay, ay! Me gusta trabajar esto, mi intención era tener trajes así de este tipo. Y buscando por todos lados,
Al final terminé por hacerme yo mis propios trajes. ¿Alguien te enseñó? No, solamente mirando y... O sea, dedicándome a eso, a observar y aprender de lo que miraba. Este es el traje para San Lorenzo, para el santo del pueblo. ¿Y esto lo diseñaste tú? Sí. ¿Qué lo diseñaste? No sé, orgullo, satisfacción. Eso más que nada. Tarapacá se encuentra a 100 kilómetros de Iquique. Tiene una población de 400 habitantes y está situada en el fondo de la quebrada de Tarapacá. Menos seca en el pasado, tuvo una gran importancia agrícola y administrativa en tiempos prehispánicos. San Lorenzo, administrador de la iglesia en Roma, fue arrestado en el año 258 por el emperador Valeriano, quien le exigió entregar los bienes de la iglesia. San Lorenzo presentó a los pobres y enfermos de Roma como sus tesoros. Valeriano, enojado, ordenó que fuese tendido desnudo en una parrilla y quemado a fuego lento. Durante el día 6 de agosto llega mucha gente de diferentes lugares del norte de Chile. Más de 40.000 peregrinos participan en la gran fiesta de San Lorenzo. Es una de las expresiones más notables de la tradición tarapaqueña. Nosotros que estamos aquí en el norte y tenemos mucha fe en el santo, siempre lo han considerado muy milagroso y a la vez cobrador de cuando uno le ofrece algo. Y siempre se le ha atribuido a él que cuando castiga con juego. Hubo en una época, cuando estaba en la salicera, que se llamaba Santa Rosa de Guara, que hubo un administrador, según se cuenta, de que no quiso darle los permisos para que subieran al pueblo de Tarapacá. Y justamente en la misma fecha se quemó casi totalmente la oficina. Hubo un tremendo incendio. Esa es una de las que se cuenta más de los tiempos esos
de la salicera. Dicho sea de paso, a mí me está bien, yo teniendo ya como 25 años trabajando, un día dije yo, este año no voy a ir al pueblo de Tarabacá, porque tengo que trabajar. Y ocurriendo justamente la fecha, yo me accidenté en la oficina. Me caí a una batea de caldo de caliche, que eso tiene más o menos 98 grados de temperatura. Y me quemé las dos piernas. Afortunadamente quedé bien de todo eso. Me quedaron cicatrices y todo lo que sea. Y así no solamente yo, y han habido muchas personas que se han quemado por, porque han prometido. Si eso es lo, porque aquí hay gente que dice, yo prefiero no prometer nada e ir a la fiesta. Y si no puedo ir, no voy nada. San Lorenzo, bueno, es difícil explicar. Yo solo sé que las cosas que yo le he pedido, le tengo harta fe, las cosas que yo le he pedido, no las ha cumplido. Siento una fe terrible, bueno, un desahogo de cumplirle lo que él me ha cumplido a mí, ¿ya? De esa forma yo le entrego todo lo que él me ha cumplido durante mi vida. Eso siento. ¿Cuántos días bailamos? Bailamos, mira, son 6, 7, 8, 9, 10, prácticamente 6 días. ¿De dónde se saca tanta energía, padre? Yo creo que la energía sale de la misma fe, de lo que le está entregando uno al santo. La Diablada de San Lorenzo saluda al santo, solicita su permiso y la protección de San Lorenzo para hacer la fiesta y así entrar al mundo sagrado de cada uno de los bailarines. Desde aquí hemos venido a saludarte en tu día, todo lleno de alegría, patrón de mi corazón. Todo lleno de alegría, patrón de mi corazón. Patrón de mi corazón. Día 9, víspera de San Lorenzo. Siguen llegando peregrinos al pueblo. Más de 22 grupos de baile se han reunido. Cuando llegue la medianoche del día 9, todos los grupos de baile se reunirán en la plaza y estallará la fiesta.
¿Y lo que estamos preparando en esta ocasión, señora Gray? La carapulca. ¿Sí? Sí. ¿Qué es lo que es la carapulca? La carapulca es un caldo fuerte de 5 tipos de carne. Hijita, se ensució. Sí. Eso, la carapulca significa caldo de piedra. Un caldo fuerte. Siempre esta carapulca se sirve en la manecilla, después de un baile, a las 7 de la mañana. Estamos en fiesta, salimos y después para componer el cuerpo nos comimos una carapulca para reponernos. Lo que más le da el sabor son las verduras. Harto cilantro, harto cebollita verde. ¿La carne? ¿Cuántos tipos de carne? 5 tipos de carne. ¿Cuáles son ellos? Tiene cordero, llamo, vacuno, gallina, conejo. Este es un plato muy, muy antiguo. Autóctono, sí, muy antiguo. ¿Desde cuándo lo conoce más o menos usted? Mire, yo lo conozco, lo preparaba mis antepasados, mis bisabuelos. Se sirve con piedras volcánicas al rojo, como que le da el sabor a las verduras. Las piedras tenemos que echarlas al rojo vivo. Y viene en ebullición, se prepara primero las piedras, se le echa acá. ¿A la olla? A la olla, y después en los platos. Las servimos en chuga. Chuga significa, son las pailas de gredas. Vamos sirviendo la verdura, todo, y le tiramos la piedra. Sal, y así se va sirviendo. Esa es la clase. Mira, la energía te la hace tú mismo. La misma fe te la da. Escucha, te puede mover montaña, como uno dice, la fe mueve montaña. Tú puedes estar muy cansado, pero tú vas a esa meta, ¿no? Al pueblo vas a esa meta, vas a cumplirle a él, porque tienes todo el año para descansar. Y así como dice, el clima es duro, el clima, en la noche hace frío, pero no lo sientes. No lo siente realmente, no siente ni frío, ni calor, ni nada. Siente alegría nomás y a fuerza te lo das tú mismo. Tarde del día 10, San Lorenzo sale en procesión. Ya se han congregado más de 40.000 devotos. Los peregrinos esperan que su santo los bendiga y les otorgue salud. ¡Viva San Lorenzo! Thank you.
es la fiesta del patrono de Tarapacá. Hermosamente estamos culminando con la misa solemne de esta mañana y con esta procesión final en honor del santo patrono y por supuesto también honrando a varias otras imágenes que están aquí presentes con nosotros. Día 11 de agosto. Se despide del santo la Diablada de San Lorenzo. Se acerca la tristeza de partir. Ha llegado el momento de alejarse, llevándose la protección y bendición del santo. Thank you.